El 22 de marzo de 1873 se aprobó en las Cortes de España la ley que abolía la esclavitud en Puerto Rico. El decreto dejó en libertad a un total de 29.000 esclavos, lo cual representaba un 5% de la población general en Puerto Rico. La emancipación de los esclavos se constituyó en el primer objetivo de una generación de liberales criollos desde la mitad del siglo XIX. Antes de que la Guerra Civil de Estados Unidos pusiera fin a la esclavitud en forma cruenta, Ramón Emeterio Betances fundó en Mayagüez una sociedad abolicionista en 1858. En 1865, el puertorriqueño Julio Vizcarrondo formó la Sociedad Abolicionista Española en Madrid para abogar por la liberación de los esclavos antillanos e inició una campaña para convencer la opinión pública a través de un periódico fundado para esos propósitos. Las fuerzas esclavistas se movieron y en 1867, el gobernador Marchesi desterró a España a todos los reformistas que habían en Puerto Rico, entre ellos Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis. Estos pudieron escapar y desde St. Thomas, Betances envió una proclama clandestina que serviría de consigna para la revolución que se organizaba. En la proclama, abolir la esclavitud encabezaba la lista de los 10 mandamientos de los hombres libres. En septiembre de 1868, estallaron simultáneamente el Grito de Lares en Puerto Rico y la Revolución en España, lo cual tuvo el efecto de acelerar el proceso de la abolición. En 1870, Román Valdoriotti de Castro acudió como diputado de las Cortes y en un discurso se refirió a la esclavitud como un crimen. El gobierno español aprobó ese mismo año una ley preparatoria conocida como la Ley Moret. La misma concedía la libertad a los nacidos luego de la promulgada y la libertad a los esclavos de 60 años. En 1872, Joaquín María San Román presentó el proyecto de abolición. Pero no fue hasta que en la propia España se proclamó la República en febrero de 1873 que los abolicionistas decidieron dar el paso definitivo. El 22 de marzo de ese año se presentó y aprobó la medida por unanimidad. Y por eso, el 22 de marzo, conmemoramos el Día de la Abolición de la Esclavitud.